Entre el miércoles a la noche y el sábado a la mañana de la semana pasada, Catamarca se vio conmocionada por 3 femicidios. Que estos 3 crímenes se produjeran en un lapso tan corto de tiempo incrementó su impacto en la opinión pública. Las deficiencias y carencias del sistema quedaron expuestos una vez más. Entre las voces oficiales, la que más impacto causó fue la del ministro de la Corte, José Ricardo Cáceres, quien volvió a insistir en la necesidad de dotar de más presupuesto y personal al juzgado de familia, que es el que tiene a cargo la competencia en los casos de violencia de género. La conmoción producida por estos crímenes hacían previsible declaraciones de los poderes del Estado para manifestar el dolor, la preocupación, y explicar qué es lo que se está haciendo respecto de la violencia de género en Catamarca. Es de esperar que esta preocupación se extienda más allá de la conmoción que han provocado estos hechos concretos. A nosotros nos interesaba fundamentalmente hablar con alguien que estuviera en el frente de batalla, que estuviera atendiendo estos casos de violencia de género, pero fue imposible hacerlo con la gente de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género porque hubo una disposición judicial que prohibió, por decirlo de alguna manera, hacer manifestaciones públicas a los funcionarios al respecto. Sí nos atendió muy amablemente la licenciada Virginia del Arco, que es la directora del Hogar Guarmi, un hogar para mujeres víctimas de violencia de género que cuenta con capacidad para alojar a 36 mujeres con sus hijos de ser necesario, un equipo interdisciplinario con psicólogas, abogadas, asistentes sociales y 3 dispositivos para aplicar, que consisten en la consejería, un sistema ambulatorio que brinda asistencia a las víctimas hasta llegar a la instancia, para tratar, procurar de llegar a la instancia de denuncia, que es indispensable para avanzar en la protección de las víctimas, y el alojamiento propiamente dicho, al que puede llegarse por disposición judicial, a través de un oficio, o por iniciativa propia, digamos, de las mujeres que se ven sometidas a este flagelo. Vamos a ver el informe que ha preparado 7 y medio sobre los últimos acontecimientos. Y el tiempo cuesta sangre, cuesta sangre, cuesta sangre. Susana Villagra, de 59 años, fue asesinada a palazos por su pareja, Custodio Tico Quinteros, el miércoles 27 de marzo en Las Tunas, departamento Santa Rosa. Era blanco permanente de las agresiones de su asesino. Quinteros intentó suicidarse tras el crimen. El cadáver de Elba Ibáñez, de 35 años, fue hallado al día siguiente a la orilla de una acequia en Fiámbala. La mataron a golpes. Estaba embarazada de 1 mes y medio. Georgina Avellaneda, de 38 años, fue golpeada y estrangulada en su casa de la Tercena Fray Mamerto Esquiú. Su hijo encontró el cadáver el sábado 31 de marzo. Georgina había denunciado a su expareja que la hostigaba porque ella había decidido terminar con la relación. Lo ideal es que la mujer haga la denuncia, porque si no hace la denuncia, todos los dispositivos no se le ponen a disposición, no se puede hacer nada si no hay una denuncia de por medio. Entonces, habiendo la denuncia, se puede trabajar y el aparato de la justicia se empieza a mover. Si no, no puede hacer nada. Hay que esperar que la mujer esté preparada para hacerlo, ¿no? Uno a la mujer no la puede hostigar o crearle más violencia para que haga. Hay que esperar que ella tome la decisión, y en eso uno la va acompañando, le va dando las posibilidades para que ella haga la denuncia, ¿no? Y por sobre todas las cosas, la mujer lo que pasa es por miedo, por vergüenza, casi todas tienen ese factor, por toda esa situación de falta de empoderamiento que tiene, ¿no? Se siente que ese es lo que se merece, ¿no? Lo que le está pasando no encuentra la salida. Nosotros tenemos que tener claro, te vuelvo a repetir, que es una cuestión cultural, que muchas mujeres dependen totalmente, lamentablemente, del hombre. Cuesta en estos momentos, cuando nosotros estemos como en una igualdad de oportunidades, muchas mujeres han llegado acá sin ni siquiera saber manejar sus bienes económicos, sus tarjetas. Entonces, después de esos 3 meses, es como que todavía no,
no está preparada para enfrentar la vida sola y vuelve, siente que todo su círculo o todo ese bienestar lo tiene al lado del victimario y bueno, vuelve a pasar por la misma situación y regresa al hogar. Y hay que empezar a trabajar lo que es masculinidad, ¿no? Porque esto no es un problema que lo vamos a resolver solo las mujeres. Necesitamos también la participación de los hombres, porque lejos de poder creer de que nosotras solas, no, esto es un problema que nos atañe a todos. Entonces sí o sí tenemos que trabajar con el victimario. Por ejemplo, en este 2019, en lo que va del año, en relación al año pasado, hemos tenido ya, estamos a primero de abril, hemos tenido 15 mujeres en el dispositivo de albergue, cuando el año pasado, todo el 2018, tuvimos 20 en total. Entonces ahí habla de un incremento justamente de la violencia, ¿no? Y bueno, en el caso de la Casa de la Mujer, que bueno, que trabaja, que el dispositivo que no tiene es el albergue, justamente en lo que vaya del año, ya va con más de 100 mujeres atendiendo en lo que va del año. Creo que es fundamental el redoblar los esfuerzos en los tres poderes, porque bueno, hay muchísimas denuncias, los números son aberrantes a nivel nacional y a nivel provincial de la cantidad de denuncias que se hacen y que se reciben. Entonces creo que hay que empezar a trabajar en eso, ¿no? En el recurso, en una creación de un fuero de género ya aparte, que no siga dependiendo de familia, porque bueno, están sobrecargados de trabajo. La asesora legal del Hogar Warmi no es parte de la causa, o sea, no puede, nosotros como parte del Estado no podemos instigar la causa, exactamente, no la podemos hacer, pero sí nos dan, vamos exclusivamente justamente con la mujer para que nos presten el expediente, para poderlo ver, para poderla acompañar. Tendrán que hacer ellos su autocrítica, y es lo que se está pidiendo también, ¿no? Las defensorías, que es lo que todavía es lo urgente, es lo urgente, para que ellas puedan tener defensorías gratuitas, como en cualquier otro caso. Tres femicidios en tres días. Las limitaciones del sistema quedaron brutalmente expuestas. Decíamos en la entrega anterior de 7.5 que mientras no se acortara la brecha, no se cerrara la brecha entre el funcionamiento institucional y lo que ocurre en la sociedad, la violencia de género seguiría apilando cadáveres. Susana Villagra, Elba Ibáñez, Georgina Avellaneda son la brutal corroboración de lo dicho. La ley 5434 de violencia familiar y de género rige en la provincia desde abril del 2015. La norma estipula la creación de un hogar de refugio para las víctimas de este flagelo, el cual funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y cuenta con un equipo interdisciplinario. En el plano judicial, se prevé la creación de un juzgado de primera instancia, una fiscalía penal y una defensoría civil y otra defensoría penal a disposición de las víctimas. Desarrollo Social armó una estructura para enfrentar estas situaciones de urgencia. En el plano judicial, la ley todavía es letra muerta. Y un ejemplo claro es lo que deben enfrentar las víctimas de violencia de género, quienes deben acudir a la búsqueda de una abogada particular para ser parte en el proceso judicial. Recientemente se conoció el convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Colegio de Abogados Local, en el que se pone a disposición de las víctimas un letrado para llevar adelante estas causas penales. Cáceres considera que la estructura que debe montarse para el funcionamiento de la ley es monstruosa, desproporcionada para la realidad de Catamarca. A su vez señala que los legisladores no tuvieron en cuenta la partida presupuestaria necesaria para el funcionamiento y comparó el presupuesto del Poder Judicial con el de otras provincias de la región. Una salida, según para Cáceres, es que estas competencias sean asignadas a los juzgados ya existentes y que se ampliara la partida presupuestaria para el Poder Judicial local. Si lo que dice Cáceres es cierto, la ley de violencia familiar y de género fue creada en base a una improvisación, lo que las muertas la tornan más escalofriante. El Poder Judicial no pudo darse cuenta en estos 4 años de los errores percibidos por el ministro de la Corte. Y por otro lado, resulta llamativa también la postura de los legisladores quienes sancionaron esta ley, quienes no asignaron las partidas correspondientes para el normal funcionamiento. Tuvieron la oportunidad
al momento de discutir el presupuesto que debía asignarse al Poder Judicial local. Acá ya nadie tiene margen para seguir haciéndose el distraído. Se ha hablado de la necesidad de que la sociedad se comprometa en el proceso de cambio cultural necesario para modificar los valores sobre los que se sustenta el sometimiento de las mujeres y la violencia de género. El problema es lo que ocurre entre tanto. Las responsabilidades del poder político y de la justicia en la indefensión de las víctimas de violencia de género son concurrentes. Decíamos también, en el programa anterior, que los esfuerzos individuales o de alguna institución aislada naufragaban en las deficiencias del sistema, por muy valorables, por muy destacables que sean. Acá ya no se trata de dar testimonio de coraje ni de heroísmo, sino de salvar vidas. Desde hace años, el poder político y la justicia vienen protagonizando cíclicamente enfrentamientos donde el común denominador es la distribución del recurso. En el marco de ese enfrentamiento, indefectiblemente, salieron los reproches mutuos por la degradación social, por el incremento del narcotráfico, por el incremento de la violencia en general, por el incremento del delito, por el incremento del flagelo de las drogas. Ahora le toca a la violencia de género. Cada uno de los actores dijo lo que tenía que decir, dijo que hace lo que le compete al respecto y que en todo caso las fallas están en la contraparte. Se ve que no es suficiente, se ve que no alcanza. La Ley de Violencia Familiar y de Género, promulgada en 2015, hace ya 4 años, establece en su artículo primero, textualmente, considérase de interés prioritario para el Estado provincial la lucha para la prevención, erradicación y sanción de la violencia familiar y de género. Uno no es lo que dice, sino lo que hace. ¿Cómo se verifica que un asunto es de interés prioritario para el Estado provincial? ¿Declarándolo o haciendo algo al respecto? Si no se procuran los recursos para el sistema que debe encargarse del combate contra la violencia de género, de la protección de las víctimas, si no se pone en debate cuál es el presupuesto adecuado que demanda la gravedad adquirida por el problema en Catamarca, todo queda en la hipocresía de lo declamativo. Susana Villagra, Elba Ibáñez, Georgina Avellaneda. Otra vez la interpelación de la muerte, otra vez la interpelación de los cuerpos, para los catamarqueños y para los poderes públicos. Hacer demanda dinero y esfuerzo, demanda decisión política. Hablar es gratis.